Debate monumental. Siete de la noche con cinco minutos, ¿qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía de la radio de Costa Rica, en este un debate más de los 82 que hemos planteado para todos ustedes de cara a las próximas elecciones municipales. Les saluda Fernando Muñoz, periodista de Noticias Monumental, en nombre de todo nuestro equipo informativo. Radio Monumental y en particular Noticias Monumental se complace en presentar un debate más, como ya lo decíamos, de cara al llamado que tenemos todos a acudir a las urnas el próximo 2 de febrero del 2020. Hoy les presentamos el debate entre candidatos y candidatas a la alcaldía de Mora, que es el cantón número 7 de la provincia de San José. Bienvenidos a este debate monumental. A continuación les presentamos a nuestros invitados. Debate monumental. Doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido nos acompaña esta noche. Doña Marta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un placer saludarlos. Mi nombre es Marta Aguilar y represento el Partido Comunal Unido. Un saludo a todos los moreños y muy complacida de estar aquí para que conozcan parte del plan de trabajo que tenemos. Precisamente estaba a punto de preguntarles cómo se les dice o cuál es el, el gentilicio para quienes habitan en Mora. Entonces, bueno, ya me lo respondió doña Marta Moreños. Un saludo para todos los moreños y moreñas que nos sintonizan esta noche a través de las plataformas de Monumental. Doña Ligia Sofeifa del Partido Frente Amplio también nos acompaña. Doña Ligia, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ligia Sofeifa Calderón del Partido Frente Amplio. Muy orgullosa de estar aquí, que conozcan nuestras propuestas, cómo estamos enfocándonos a, a crear comunidad a dirimir las diferencias entre la periferia y la ciudad. Gracias, doña Ligia, a usted por acompañarnos esta noche. Don Santiago Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto, muchas gracias. Un verdadero honor estar aquí en, en un radio periódico tan importante como monumental. Eh, mi nombre es Santiago Cascante y yo represento al Partido Unidad Social Cristiana. Invito a todos los moreños a que pongan su voto, o sea, nos den su apoyo y marquemos un cambio a partir del 2020. Muchas gracias, don Santiago. Don Luis Gerardo Fallas, del Partido Unidos para el Desarrollo. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todas las moreñas y moreños. Encantados de estar acá, muy agradecidos por esta oportunidad que le dan a la democracia de hacer patria y de escuchar a personas. Que tenemos en común eh, hacer cosas buenas por el lugar donde vivimos. Gracias. Gracias a don Luis Gerardo por acompañarnos. Don Alfonso Jiménez de Nueva Generación. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchas gracias. Eh, buenas noches, compañeros, compañeras. Eh, un placer estar acá. Yo represento al partido Nueva Generación y les envío un saludo a todos los Radio y a todos los moreños y moreñas que nos ven en este momento. Gracias, don Jorge, por acompañarnos. Doña Nuria Quiroz, no más bien don Alfonso. Don Jorge Jiménez, perdón, del Partido de Nuestro Pueblo, también nos acompaña. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, eh, muchas gracias eh, y a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Es un placer y hablarles del tema de, de, de nuestro cantón, todos los, los problemas que tenemos, soluciones y trabajo que tenemos mucho por delante y trabajar para la gente, que es muy importante eh, pensar en todos ellos. Hay distritos que necesitan eh, mucho apoyo. Y aquí estamos. Eh, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Eh, estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias, don Jorge. Y por último, pero no menos importante, doña Nuria Quirós, del Partido de Liberación Nacional. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Realmente es una bendición estar acá, compartir con estos señores y señoras que nos hemos dado a la tarea de hacer este frente común, yo digo, para llegar a la gobernanza de la Municipalidad de Mora, todos con muy buenas intenciones, muy, muy orgullosa de mi Partido Liberación Nacional, trayectoria que nadie la puede opacar, y esperemos lo mejor para Mora y ojalá que llegue el momento en que una alcaldesa llegue a ese puesto. Gracias, doña Nuria, por acompañarnos. También don Olger Pérez del Partido de Restauración Nacional estaba invitado a este debate monumental. Nos había confirmado su asistencia, sin embargo, el día de hoy nos llamó y nos dijo que por un problema personal no podía asistir. Así que prácticamente teníamos a todos los candidatos y candidatas a la alcaldía de Mora invitados e invitadas. Don Olger, eh, perdón, don Olger más bien, que bueno, decían ustedes, don David. Entonces, eh, don Olger David, o, bah, supongo que ese es... Eh, el nombre completo no nos pudo acompañar esta noche. Contamos entonces con siete de los ocho candidatos y candidatas por la alcaldía de Mora, a quienes por supuesto agradecemos que hayan hecho el esfuerzo de venir. Le recordamos que si usted desea hacer algún comentario en tiempo real en nuestras redes sociales o en sus redes sociales, puede utilizar el hashtag Debate Monumental y también el hashtag Mora. Estamos en Twitter como MonumentalCR y en Facebook como Noticias Monumental, donde ya hemos iniciado también una transmisión a través de Facebook Live. Bueno. Dicho esto, entonces, también comentarles que la ubicación de los candidatos y candidatas en la cabina monumental, así como su orden de respuesta, fueron sorteados previo a este debate. También, por supuesto, que se les explicaron a ellos y ellas cuáles son las reglas de este debate monumental. Dicho esto, entonces, ahora sí arrancamos con el debate monumental, con los candidatos y candidatas a la alcaldía de Mora. Desafío monumental. En este primer bloque, conocido como Desafío Monumental, cada uno de los candidatos y candidatas tendrá un minuto y medio para responder una pregunta que ha sido planteada por el equipo de Noticias Monumental. Faltando 10 segundos para que finalice el tiempo, se escuchará esta identificación. Monumental. Una vez finalizado el tiempo, se escuchará esta identificación. Tiempo. A partir de ese momento, los micrófonos se cerrarán automáticamente, por ende ya nadie los va a poder escuchar en ninguna de las plataformas que ha puesto Monumental a disposición esta noche para todos, que las recordamos a continuación. Estamos en los 93.5fm en cualquier parte del país, a través de www.monumental.co.cr, en cualquier rincón del mundo donde usted tenga acceso a Internet. Estamos a través del canal 11.2 en televisión abierta y también estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Noticias Monumental. Iniciamos ahora sí entonces con este primer segmento. Y el orden de participación lo inicia don Jorge Jiménez del Partido Nuestro Pueblo. La pregunta es la siguiente. Mencione y explique sus dos principales propuestas que lo convierten en la mejor opción para el Cantón de Mora. Don Jorge Jiménez, del Partido Nuestro Pueblo, tiene en este momento un minuto con 30 segundos para plantear su respuesta. Muchas gracias. Eh, Uno de, de los primeros ejes fundamentales que tenemos es el desarrollo social, que lo tenemos muy... Muy detectado en el, en, en el sentido de que tenemos seis distritos rurales, un urbano con mucha necesidad, de los seis, donde tenemos que trabajar mucho en cultura, deporte, recreación y salud, y trabajar con los niños, los niños jóvenes y adultos. Es muy importante trabajar con todas estas personas ofreciéndoles talleres, eh, capacitaciones, dándoles oportunidad de, de estudio becas, eh, muy importante que estas personas estén ocupadas al deporte es uno de los pilares que yo quiero salir a sal, sacarlo adelante ¿verdad? en todos los distritos eh, preparar torneos eh, preparar carreras, darles becas deportivas a todas las personas que son de muy, muy escasos recursos, eh, también tenemos lo que es la infraestructura infra 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 vial que es muy importante porque hay que darle conservación vial mantenimiento eh, rutinario ordinario o sea tenemos que trabajar mucho con un plan de desarrollo de conservación vial porque eh, los ¡Holimental! caminos los caminos que tenemos eh, les, hace, les está haciendo mucha falta a todas estas personas que tienen que sacar sus productos que tienen que salir hacia las escuelas que tienen. tiempo Muchas gracias, don Jorge Jiménez, del Partido de Nuestro Pueblo. Era la respuesta. Entonces, ahora es el turno de doña Ligia Sofeifa, del Partido Frente Amplio. La misma pregunta, sus dos principales propuestas que la convierten en la mejor opción para el Cantón de Mora. Tiene un minuto con 30 segundos. Buenas noches. Eh, en realidad nosotros eh, creemos que el Cantón de Mora, que es tan verde y tan lindo, y que es muy agrícola, según FAO, estamos incluyendo ahí la parte pecuaria, ¿verdad? Entonces... Eh, necesitamos infraestructura, nosotros necesitamos darle a las productoras y productores nuestros buenos caminos para que saquen sus productos. Son los que en realidad nos alimentan a nosotros. Entonces ofrecerles vías de comunicación, la infraestructura es importantísima, ¿verdad? Eh, son seis distritos netamente rurales, netamente agrícolas, ¿verdad? Y entonces eso, eso por un lado. Por el otro, eh, obvio que nosotros sabemos que en cuanto más estemos en la cultura y en el deporte, más nos alejamos de las drogas. Entonces, ese es un flagelo nacional. Entonces, necesitamos incentivar la parte un, artística, cultural, en sus diferentes ámbitos, para rescatar nuestra juventud. Nuestra juventud es el futuro del país y es el futuro de nuestro cantón, nuestro lindo cantón verde. Entonces, en ese sentido, vamos a poner... Todo, todo, nuestro empeño, con los recursos que se tienen, y haciendo alianzas estratégicas, ¿verdad? Con otras instituciones, y sacarlos de ahí porque sí eh, hay un consumo de droga y hay eh, necesidades. La parte social es otra cosa importantísima. La vivienda es importantísima. Necesitamos crear vivienda. Tenemos gente pobre en el cantón y es importante donar vivienda. Muchas gracias a doña Ligia Sofeifa del Frente Amplio por su respuesta. Ahora es el turno de doña Nuria Quiroz del Partido de Liberación Nacional. Tiene un minuto con 30 segundos para contarnos por qué es usted la mejor opción para la alcaldía de Mora. Gracias. Eh, se considera que Liberación Nacional ha tenido mucha experiencia en manejo municipal y nosotros nos abocamos más que todo en uno de los pilares fundamentales que es mejorar la gestión administrativa del servicio al contribuyente que la persona que necesita hacer una gestión tenga ágil ese trámite, que pueda acceder a una plataforma robusta, que esos per esas personas que lo atiendan tengan la información requerida y que el negocio que se vaya a instalar en mora sea muy viable, que no tenga tantas trabas, que la persona tenga toda la viabilidad posible para el manejo de su tramitología. El contribuyente tiene que tener una plataforma también de información, no solamente va a llegar ahí a pagar y, si, y no no se, no va a saber cuándo ni, ni cuándo venció ni nada. No. Eh, también vamos a trabajar mucho en lo que es la infraestructura, el mejoramiento de la red vial, lo que existe necesita ser eh, bien bien arreglada para que esto sea un atractivo a la inversión. Y necesitamos eh, poner negocios a trabajar, que las personas se ocupen en una actividad económica, pero necesitamos arreglar las vías que, que existen. No inventar más, porque hay bastantes, pero bien, bien tratadas, Monumental. bien fundamentadas y que las personas puedan entrar a todo el rincón de mora sin ningún problema. Muchas gracias a doña Nuria Quiroz del Partido de Liberación Nacional por su respuesta. Es el turno ahora de don Alfonso Jiménez del Partido Nueva Generación. Don Alfonso tiene un minuto con 30 segundos para contarnos cuáles son las dos propuestas que lo convierten en la mejor opción para el cantón de Mora. Muchas gracias, eh, Fernando. Eh, la primera sería una agenda distrital. Nuestro eslogan es construyamos en comunidad. Lo que queremos es transmitir. Tanto un plan de gobierno donde vienen ciertos ejes, donde también vamos a trabajar con las comunidades, vamos a hacer un diagnóstico de cada uno de los distritos, porque cada uno de los distritos tiene sus fortalezas y de sus necesidades. Entonces, nosotros como equipo de trabajo vamos a ver el enfoque y la visión que cada uno de los distritos tenga y a partir de ahí desarrollar. Recordemos que tenemos presupuestos participativos y esos presupuestos participativos los tenemos que trabajar de una u otra manera con las comunidades, asociaciones de desarrollo. Y si son, por ejemplo, que en este caso muchos de esos son entre 9 millones, 12 millones, poderles dotar de más recurso económico para que tengan más impacto en los diferentes distritos y ellos se puedan visionar ya a lo que, digamos, a la ciudad o a la ruralidad que ellos quieren. En cuanto a lo otro, vamos a trabajar el tema de infraestructura el tema de infraestructura tenemos que saber que ahorita existe un plan quinquenal de conservación vial en donde básicamente la pirámide que existe es una pirámide que la queremos revertir en estos momentos eh, se invierte más donde hay más población nosotros queremos llegar más bien donde hay más necesidad en caminos, donde no hay por ejemplo eh, donde hay más calles de lastre donde hay menos población, ¿por qué? porque una vez que trabajemos Monumental. en estos, en, estos eh, en esta pirámide invertida vamos a poder traer desarrollo, vamos a poder traer negocios y vamos a poder desarrollar de una u otra forma mejor el, el espacio. Gracias a don Alfonso Jiménez del Partido Nueva Generación por su respuesta. Es el turno ahora de don Luis Gerardo Fallas del Partido Unidos para el Desarrollo de contarnos en minuto con 30 segundos por qué es usted la mejor opción para el Cantón de Mora. Gracias. En realidad no soy yo. Es un equipo de trabajo eh, que es nuestra mayor fortaleza y hemos trabajado ya con las comunidades en un plan de trabajo participativo, donde están cada uno de los elementos que, esta que estas comunidades necesitan. Dos proyectos eh, principales en materia de economía y empleo. Vamos a establecer la OMPI, que es la Oficina Municipal de Promoción de Inversiones, que tiene como propósito establecer una atención especializada de este, las personas emprendedoras y de las empresas. Eh, la simplificación de trámites, que es fundamental, eso lo pretendemos hacer con, eh, con el LABUI, que es la ventanilla única de inversión, que está haciendo esto ya, simplificando trámites y por último, tecnificándolos, o sea, llevar a la digitaliz digitalización estos trámites. Además, el otro eh, este proyecto que tenemos es de infraestructura. Ya hemos visto que la cultura es uno de los ejes fundamentales por los cuales se caracteriza nuestro cantón y también el deporte. Por eso queremos establecer unas instalaciones eh, dignas para que las personas que están trabajando en cultura, que producen ese efecto positivo en, en jóvenes eh, y, y no tan jóvenes, en toda la población, tengan esa infraestructura. Pero también el deporte, queremos una villa deportiva que nos permita eh, demostrar que Mora puede. Gracias a don Luis Gerardo Fallas del Partido Unidos para el Desarrollo por su respuesta. Es ahora el turno de doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido. Igual, minuto con 30 segundos para que nos cuente sus dos principales propuestas que la convierten en la mejor opción para el cantón de Mora. Muchas gracias. Nuestro equipo de trabajo, después de haber recorrido todos los distritos para conocer a los moreños y saber qué quieren, qué necesitan, qué esperan de mí como alcaldesa en ejercicio, pues salieron dos iniciativas principales, que son la reactivación económica para la generación de empleo, a través de la simplificación de trámites municipales para crear pymes, promoción del emprendi emprendimiento y encadenamientos, la creación de parques empresariales municipales, un plan regulador que fomente el emprendedurismo, incentivos municipales para la creación de empresas, mejoramiento de las rutas de movilidad y Banco Municipal de Empleo y convenios institucionales. Además, nos salió... Otro eje principal que es la seguridad como un derecho de todos los moreños, a través de la Policía Municipal con visión cantonal para los siete distritos y no solo para la cabecera de cantón, la creación del Consejo Cantonal de Seguridad, donde yo como alcaldesa tendría un espacio de reuniones mensuales con todas las, las organizaciones que den en este tema, como por ejemplo Fuerza Pública, PANI, Migración, el programa Mi Barrio lo cuido yo a través de la Policía Comunitaria y los grupos organizados, la recuperación de espacios públicos a través de la iluminación y la vigilancia, y el programa de videovigilancia a través de la Policía Comunitaria y Fuerza Pública. Perfecto, gracias a doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido por su respuesta. Este bloque lo cerramos con don Santiago, perdón, don Santiago Cascante del Partido Unidad Social Cristiana. Un minuto con 30 segundos para contarnos sus dos principales propuestas. Eh, gracias. Vea, nosotros vamos más allá. O sea, no es una propuesta de un candidato de un partido, es una propuesta completa hacia un pueblo. Es directamente hacia los moreños que nosotros nos abocamos y nosotros tenemos un eje principal. Es el trabajo el empleo, y de ahí desgranamos todos los demás problemas. ¿Por qué esto? Y voy a traer a colación una frase que algún político dijo una vez, y es que ¿para qué violines sin tractores? O sea, los males de Ciudad Colón, eh, falta de pago de impuestos, eh, falta de seguridad, drogadicción, eh, todo se desencadena por un eje principal, que es la falta de empleo. Eh, si nosotros tenemos las fuentes de empleo, y es lo que nosotros planeamos, traer industria a mora, Vamos a tener mejor seguridad porque vamos a tener más ingresos. La gente va a estar ocupada, entonces, todo estos, toda esta gente que ronda el 50%, ahora el, el nivel de desempleo del país, va a tener eh, ocupación. Eh, la salud va a mejorar porque vamos a tener eh, más ingresos en este lado. Vamos a, a tener eh, los ingresos que no tenemos en ese momento. La municipalidad está desfinanciada. Eh, entonces, todos los centramos en esto. ¿Cómo? Estamos planeando crear las situaciones necesarias para volver a Mora el cantón más competitivo en cuanto a la atracción de industria. Y no solo crear una zona industrial tecnificada en Mora, sino en los distritos que están aledaños al cantón. Entonces, hacia eso vamos, a tratar en lo posible de crear empleo en el cantón. Muchas gracias, don Santiago Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana. De esta forma, finalizamos este primer segmento del debate monumental con los candidatos y candidatas a la alcaldía de Mora. Hacemos una rapidísima pausa comercial, por supuesto que le pedimos que no se despegue de las plataformas de Monumental, porque ya venimos con más, con el segundo segmento en el cual los candidatos podrán elegir con cuál de sus contrincantes, oponentes o como deseen llamarles, compañeros inclusive, desean debatir. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más. Debate monumental. Esto es Debate monumental. Debate monumental. 7 de la noche con 28 minutos. Muchísimas gracias a los moreños y moreñas y a todos los que a esta hora nos sintonizan en este debate con los candidatos y candidatas a la alcaldía del Cantón de Mora. En este momento iniciamos el segundo segmento del debate monumental. Cara a cara. Iniciamos con este segundo bloque. En este segundo segmento cada candidato tendrá la oportunidad de preguntarle a uno de sus oponentes y la mecánica será la siguiente. Quien pregunte tendrá un minuto para hacerlo. Quien responda contará con dos minutos y quien inicialmente preguntó tendrá 30 segundos de réplica. Inicio en esta ocasión con doña Ligia Sofeifa del Partido Frente Amplio. Y doña Ligia, le pregunto, ¿con quién desea debatir? Yo creo que con mi compañera del Frente, con doña Nuria. Con doña Nuria Quiroz del Partido de Liberación Nacional. Entonces, doña Ligia Sofeifa del Frente Amplio tiene un minuto para plantear su pregunta. Bueno, como bien usted sabe, doña Nuria, nosotros... En el Cantón de Mora no queremos ningún botadero de basura o relleno sanitario, da igual, ¿no? Entonces, yo quisiera saber, eh, si usted quedara de alcaldesa, ¿qué piensa usted hacer? Porque ya se agotó la vía administrativa del el relleno sanitario para Cordel de Mora, ahora sigue la parte penal. ¿Qué esperamos hacer para eh. no tenerlo en el Cantón? Perfecto, es la pregunta de doña Ligia Sofeifa del Partido Frente Amplio. Responde doña Nuria Quiroz del Partido de Liberación Nacional en dos minutos. Gracias, doña Ligia. Bien sabido es que Liberación Nacional es bien ecologista, ¿verdad? Entonces, bajo ese lineamiento, eh, creo que por la vía administrativa todavía tiene algunos procesos. Yo creo que solo se falló uno, que fue el desfogue de aguas. Hasta ahí porque no conozco bien el documento. Entonces, nos queda esperar. ¿Verdad? Porque no es solamente esa vía la que el desarrollador puede estar abocándose, ¿verdad? Entonces, esos procesos casi siempre se llevan su tiempo o sus años. Pero es algo importante porque sea la basura de Mora, sea la basura de Santana, de Puriscala o de cualquier cantón vecino, tenemos que hacernos frente a ese, a ese manejo de residuos sólidos. Responsablemente, cada cantón debería de manejar. No su botadero, ni su vertedero, como mal se le conoce ahora, sino un relleno sanitario, bien hecho, pero que sustente el problema del cantón mismo en ese momento. No, no esperar a que nos, nos vengan a dejar la basura de otro lado, no, cada cantón tiene, debería hacerse responsable y ahí yo creo que no cabe discusión. Me, mmm, yo creo que ya no es negocio estar mandando también eh, la basura a otros lugares, a otros vertederos, con el gran costo que significa por tonelada. Eso, ese precio no se baja, ese precio aumenta constante. Cada año hay que hacer un, un cálculo y eso cuesta. Eso es uno de los costos más grandes que tiene eh, la tasa eh, de, de servicios eh, públicos, ¿verdad? Y que no puede dejarse de hacer constantemente. Todos los días se hace y se maneja, pero tenemos que educarnos educarnos para no tenerle tanto miedo Monumental. y saber hacer las cosas bien, ¿verdad? Asesorarnos también. Pero lo que tiene que hacer esa empresa y su desarrollo, pues lo dirán los tribunales y en ese momento habrá que... ¡Tiempo! Gracias a doña Nuria Quiroz del Partido de Liberación Nacional por su respuesta. Doña Ligia Sofeifa del Partido Frente Amplio tiene 30 segundos de réplica. En realidad eh, me parece que que doña Nuria está bastante ubicada con el problema a futuro que se nos puede presentar. Y es importante sacarlo a colación porque en realidad este relleno sanitario pretende trabajar mediante el sistema de incineración, eh, copiado de un país europeo que genera energía eléctrica a través de la incineración. Pero son países en Europa que no tienen agua. Nosotros tenemos agua y podemos hacer energía eléctrica con una fuente renovable y en armonía con el ambiente. Muchas gracias, doña Nuria. Gracias a doña Ligia Sofeifa del Partido Frente Amplio por su réplica. Precisamente es el turno de doña Nuria Quiroz del Partido de Liberación Nacional. Así que, doña Nuria, le consulto con quién desea debatir. Eh, vamos a debatir con don Luis. Con don Luis Gerardo Fallas, del Partido Unidos para el Desarrollo, doña Nuria Quiroz, de Liberación Nacional. Tiene un minuto a partir de este momento para plantear su pregunta. Eh, somos conscientes de, de que el Cantón necesita progreso, eh, generar economía global, ojalá, circulante, que se manejan, que la gente no salga a otro lugar, sino que se quede ahí trabajando. Dígame, don Luis, ¿cómo, cómo le quitamos esa traba que tienen eh, las comunidades para presentar proyectos nativos de la base? Sabemos que hay fuentes de financiamiento, pero no salen los proyectos. No hay quien presente proyectos. Entonces, ahí está la plata en los bancos. Ahí están las platas en las instituciones, ¿verdad? Conocidos por todos. Entonces, don Luis, dígame usted, ¿cómo le quito yo ese miedo a las comunidades? ¿Cómo hago viable que bueno, esos proyectos es se lleven a cabo? Era la pregunta de doña Nuria Quiroz, del Partido de Liberación Nacional. Don Luis Gerardo Fallas, del Partido Unidos para el Desarrollo, tiene dos minutos a partir de ahora para su respuesta. Sí. A mí me parece que eh, eso ha sido. Eh, de eh, omisiones de ustedes que han estado en la municipalidad, que no le han dado a la organización comunal las herramientas necesarias. Ustedes que han tenido la oportunidad de estar en el Consejo Municipal, eh, doña Nuria, don Alfonso, me parece que no han hecho lo propio para ir y acompañar a esas organizaciones comunales que muchas veces se ven desamparadas. Eh, le pide usted a Dinadeco y le y le mandan un formulario. Que requiere de un sinnúmero de, de elementos. Y esos elementos muchas veces no los puede eh, llenar la persona sencilla y campesina que es la que se atreve a formar parte de esas aso asociaciones de desarrollo. Y precisamente ahí es donde la municipalidad debe tener una participación fundamental, decidida y sin ningún tipo de, de, de miramientos. Es conformar un equipo de trabajo que asesore a las asociaciones de desarrollo y a los grupos comunales para que puedan llenar esos eh, documentos con asesoría especializada, si para eso están las municipalidades, y a mí me parece que si en este momento la percepción es que no se llenan, no se llenan los documentos, que no hay esa forma eh, de participación, es porque la municipalidad los ha dejado solos. Entonces a mí realmente me extraña, eh, eh, digamos, que, 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 que más bien no, no sea esto una solución que ya se haya aplicado en la municipalidad y que en este momento todavía tengamos a organizaciones comunales esperando eh, que alguien les ayude o que la ayuda les caiga del cielo. Nosotros creemos que el tema del desarrollo económico empieza por ahí, pero también en, esta, en tener una municipalidad que esté monumental. consciente y decidida a hacer las cosas bien. Para que emprendedores y comerciantes digan que en Mora sí se puede. Gracias a don Luis Gerardo Fallas del Partido Unidos para el Desarrollo por su respuesta. Doña Nuria Quiroz del Partido de Liberación Nacional tiene 30 segundos de réplica. Bueno, eh, le recuerdo a don Luis que el Consejo Municipal es un cuerpo deliberativo. Nosotros, o bueno, el Consejo Municipal no hace proyectos, acompaña. Y en ese caso la municipalidad, sí es cierto, tiene muchas. Eh, Dependencias que impulsan el desarrollo. Tenemos la oficina de la mujer, tenemos una oficina prácticamente dedicada al desarrollo, pero es, es la base la que no se no da ese paso. Gracias a doña Nuria Quiroz del Partido de Liberación Nacional. Ahora es el turno de don Alfonso Jiménez del Partido Nueva Generación. Don Alfonso, le pregunto con quién desea debatir. Con doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido. Don Alfonso Jiménez de Nueva Generación tiene un minuto para plantear su pregunta. Muchas gracias. Eh, bueno, doña Marta, el pasado 8 de diciembre tuvimos un conversatorio en Brasil de Mora. En ese conversatorio, bueno, hablamos sobre cuáles candidatos apoyan el tema del relleno sanitario o el basurero. La respuesta suya fue, bueno, esperaremos esas respuestas y el rumbo que tome ese proyecto. Ahorita en ese momento ya se agotó en el contencioso administrativo, la vía administrativa, y ahora queda judicializado. ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a este tema? Gracias a don Alfonso Jiménez del Partido de Nueva Generación por la pregunta. Responde doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido en dos minutos. Muchas gracias por la pregunta, Alfonso. Le respondo que dentro de mi plan de gobierno yo llevo un eje fundamental que se llama ordenamiento territorial, en el cual se establece un plan regulador. Si en Mora hubiese un plan regulador para todo el cantón, un basurero no va. ¿verdad? Actualmente solamente existe para el distrito Colón, que es la cabecera de cantón. Entonces, como dentro, eso no es un programa o un proyecto que venga a ser de una vez, ¿verdad? Es tan contencioso, viene lento. Entonces yo le contesto que como dentro de mi plan de gobierno va el ordenamiento territorial, por ahí se puede frenar un proyecto de eso. Yo como alcaldesa nunca voy a poner en, en peligro lo que es el Cantón de Mora. Los proyectos que vienen serán en beneficio del Cantón y en pro del Cantón. Gracias a doña Marta Aguilar, del Partido Comunal Unido, por su respuesta. Don Alfonso Jiménez, del Partido Nueva Generación, tiene 30 segundos de réplica. Muchas gracias, Fernando. Sí, en estos temas yo siento que no se necesitan medias tintas. Tenemos que decir claros y contundentes si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, porque a partir de ahí es como vamos a trabajar, ya sea que llegue cualquiera de nosotros, es que vamos a hacer para que Mora más bien tenga el potencial que en estos momentos tiene para ser un, un cantón. Productivo en la parte Monumental. turística y también en la parte agrícola. Así que espero que los, las personas que lleguemos ahí peleemos y vayamos 100% en contra del basurero. Gracias a don Alfonso Jiménez del Partido Nueva Generación por su réplica. Ahora es el turno de don Luis Gerardo Fallas del Partido Unidos para el Desarrollo. Don Luis Gerardo, le consulto con cuál de sus contendientes desea debatir. De, con Santiago. Con don Santiago Cascante del Partido de Unidad Social Cristiana. Sí, sí, no, no. Don Luis Gerardo Falles de Unidos para el Desarrollo tiene un minuto para plantear su pregunta. Eh, sí, gracias. Eh, Santiago, eh, su partido está representado ahí en el Consejo Municipal, al igual que algunos de los compañeros que están acá. Eh, este Consejo Municipal rechazó el presupuesto eh, de la municipalidad eh, por unos motivos que dice el Consejo, otros los dice el alcalde, pero cuando usted una persona común y corriente va a revisar cuáles fueron los motivos por los cuales se rechaza el presupuesto y cuáles son los motivos por cuál se defiende, usted en la página de la municipalidad no encuentra la información. O sea, no hay transparencia, usted no ve cuáles son las contrataciones que están en ejecución, no sabe cuál es el estado. Entonces la pregunta que le hago es, ¿cómo hacemos para mejorar la transparencia? ¿Cómo haría usted siendo alcalde para mejorar la transparencia institucional. Gracias a don Luis Gerardo Fallas, del Partido Unidos para el Desarrollo, por la pregunta. Responde en dos minutos don Santiago Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana. Bueno, don Luis, eh, muchas gracias. Creo que eso es un tema muy interesante. Hace poco la UCR hizo un estudio de transparencia donde muchos quedaron con notas rojas, en cuenta la Municipalidad de Mora, y es, es, es interesante, por no usar otra expresión, en un tiempo como el que vivimos, cuando todo está tecnificado, el hecho que no exista la información disponible es que es una cuestión que, que, que no va, no va. O sea, eh, si las instancias, sea la que sea, no importa que sea la municipalidad, la Casa de la Cultura también se vio un problema parecido. Eh, las aso asociaciones de desarrollo, usted va a buscar la información de una asociación de desarrollo en el cantón, no la va a encontrar. Ahora bien, si ellos trabajan a derecho y hacen sus informes financieros todos los meses o todos los semestres, lo más que deberían de tener, de tardar en tenerlo en la página, ya sea de la municipalidad o de la asociación o lo que sea, debería ser 15 días. Y esa información, además de tenerla ahí, debe estar disponible para que cualquier persona pueda llegar a escudillarla. a escudriñarla. No se vale, o sea, no se vale que alguien llegue y le digan, déjame buscarla, déjame para prepararla. O le den papeles sin firmar, como vi en el caso de, de, de Aderac, que unos contratos ahí que no tenían firma. O sea, encontraron los no firmados, pero, no encontrar, pero nunca encontraron los, los firmados. O sea, es algo ilógico, o sea, completamente ilógico. Yo lo que propongo es que tiene que, primero, crearse los procedimientos obligatorios y necesarios acorde con la propia Contraloría, tal y como la Contraloría lo exige, eh, y que esa información esté en las páginas. Máximo 15 días después de la fecha de la emisión. Y además de que te sea la página, cualquier persona, eh, sea del cantón o no sea del cantón, puede Volumen llegar humildad, a escudriñar la bondad de esta información. Gracias a don Santiago Cascante del Partido Unidad Social Cristiana por su respuesta. Don Luis Gerardo Fallas de Unidos para el Desarrollo tiene 30 segundos para su réplica. Sí, la DERAC hizo una muestra de, de transparencia, hizo un informe donde a mí me faltó ver a alguna de la gente que está acá. Pero para hablar de transparencia hay que primero presentarla. A nosotros nos pidieron en redes sociales quiénes eran nuestras fuentes y creo que solamente un partido más y nosotros hemos publicado quiénes son nuestras fuentes de financiamiento. Esa es la transparencia y se empieza con el ejemplo. Monumental. Gracias, don Luis Gerardo Fallas del Partido Unidos para el Desarrollo. Ahora es el turno de doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido. Doña Marta, le consulto con quién desea debatir. Con Alfonso Jiménez. Con don Alfonso Jiménez del Partido Nueva Generación. Doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido tiene un minuto para plantear su pregunta. Don Alfonso, usted en otras ocasiones ha dicho que es la continuidad de un gobierno que está actualmente en el mando. Mi pregunta es, ¿qué se es diferencia? ¿En qué se va a diferenciar su gobierno del gobierno actual? O mejor dicho, ¿en qué se diferencia su persona del actual alcalde? Como primera parte. Y en la segunda parte, ¿qué opina usted de la reciente publicación que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones, donde está cuestionando a ciertos alcaldes por el uso de fondos públicos en las campañas políticas? ¿Verdad? Gracias a doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido por la pregunta. Don Alfonso Jiménez del Partido Nueva Generación tiene dos minutos para responder. Muchas gracias, doña Marta. Eh, nosotros no somos la continuidad. Vamos a darle continuidad a los proyectos. Vamos a trabajar y a construir sobre lo construido. Porque me parece que Mora ha tenido desarrollo, se han hecho las cosas de una manera bastante eficiente y vamos a trabajar con lo que hay pendiente. Y para decirle que a todos los moreños y moreñas que vamos a trabajar de primera mano. Para que todos los proyectos que se han planteado se terminen. Parque lineal sobre el río Pacacua, primero en Costa Rica y primero en la región. Eh, el tema también de lo que viene del CTP en Mora, o sea, eh, la escuela de Tabarcia, eh, la estación de bomberos, o sea, son proyectos que se tienen que trabajar. Eh, yo estimo mucho a, a don Gilberto, a doña Lilian, han hecho un excelente trabajo. Nosotros venimos con un plan que vienen con 22 pilares y los vamos a tratar de trabajar todos, si Dios quiere, y llegamos este próximo 2 de febrero y contamos con el voto de todos los moreños y las moreñas. Y bueno, en realidad eh, tenemos bastante, bastante trabajo que hacer y ahí estaremos. En cuanto a lo otro, eh, yo siempre he dicho que, o sea, no se puede, no se puede hacer campaña, no se puede trabajar con fondos públicos, totalmente eh, o sea, desisto, digamos, de cualquier persona que lo haga en cualquier puesto. Tenemos que ser transparentes, tenemos que siempre dar cuentas. Y bueno, nosotros hemos sido, como bien ahora lo decía el compañero. Eh, Don Luis, eh, de los pocos partidos que hemos dado las cuentas, que hemos hecho la transparencia, porque el Cantón de, me de Mora merece que las personas también y nosotros como candidatos demos la transparencia, llevemos las cuentas y que puedan saber de dónde provienen nuestros fondos y totalmente, eh, como te digo, rechazo cualquier tipo, digamos, de financiamiento que pueda tener una persona con recursos públicos, me parece lo peor. Nosotros lo que hemos Monumental. hecho ha sido trabajar con las comunidades, trabajar con el pueblo y bueno, aquí estamos y vamos a seguir trabajando así cuando lleguemos a la administración. Gracias a don Alfonso Jiménez de Nueva Generación por su respuesta. Doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido tiene 30 segundos de réplica. No me quedó claro como en qué se diferenciaba con el actual alcalde. Bueno, me imagino que sigue una línea de partido. Yo le puedo decir en qué nos podemos diferenciar nosotros en la parte de cultura en caso de que yo llegue a ser alcaldesa. Tendríamos un programa de Mora, rescata su historia, un museo histórico de Mora, apoyo a la Asociación de Cultura, pasantías y convenios nacionales e internacionales crearíamos la red de cultura de Mora. Monumental. Y una vez al mes en un distrito Mora se mueve a través de actividades culturales y deportivas. Muchas gracias a doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido. Ahora es el turno de don Santiago Cascante del Partido Unidad Social Cristiana. Don Santiago, le consulto con quién desea debatir. Bueno, creo que falta don Jorge, ¿verdad? Con don Jorge Jiménez del Partido de Nuestro Pueblo. Don Santiago tiene un minuto para plantear su pregunta. Muy bien. Eh, dentro de, las, eh, de los puntos que nosotros hemos estado debatiendo está en la actual forma en que se cobran los impuestos en mora. O sea, definitivamente tenemos un, un rezago importante en ese punto, al, al nivel que ya vamos por varios miles de millones de colones ahí acumulados en cobros. Si, si don Jorge, usted llegara a ser el, el futuro alcalde, ¿qué, ¿qué procesos o qué herramientas utilizaría para primero cobrar este dinero que está ahí dando vueltas y después que no se vuelva a acumular una cantidad tan importante? Era la pregunta de don Santiago Cascante del Partido Unidad Social Cristiana. Responde en dos minutos don Jorge Jiménez del Partido de Nuestro Pueblo. Muchas gracias, Santiago. Eh, ese es uno de los puntos que, que más le, le he enfocado yo porque a mí me gusta lo que es la administración financiera. Eh, ya sabemos que está en 988 hasta el 2018. 1.007 mil mil mi, mil millones hasta el 2019. Entonces... ¿Cómo podemos recuperar esos dineros? Primero, tenemos que saber quién debe. ¿Por qué no pagaron? ¿Quiénes son esas personas? Eh, ¿Qué ha sido la, 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 la falta de, 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 de ver cómo no se han, se han acercado a la municipalidad? O sea, eh, es mucho dinero. En el año 2016 eran 740. Ya ha subido bastante. Eh, eh, en el caso mío, nosotros eh, lo hemos pensado de esta manera, llamar a las personas, bu buscar quiénes son, eh, ir hablando con ellos, eh, es el primer paso, T tomarlos toma, eh, ir entrevistándolos, eh, ver por, por qué fue lo, qué fue lo que le, les motivó para no pagar y quiénes más no están pagando, ¿verdad? Entonces, ¿es algo importante esto eh, que, que se está dando? Eh, no debe ser eso, que vaya aumentando. Y esa es el, la forma en que yo lo quiero hacer. Primero hablar con esas personas. No voy a tomar la, la, la otra, que es eh, buscar eh, una empresa donde yo pueda tener un cobro eh, más eh, eh, judicial, que le llamamos administrativo judicial. Eso no lo quiero hacer. Quiero ir hablando con cada una de estas personas, porque también no, es que no sabemos quiénes son, pero el, el monto es muy alto. Entonces, eh, hay, hay que bajarlo porque ese monto que, que eh, tenemos lo podemos utilizar para muchas cosas dentro de la corporación municipal. Era la respuesta de don Jorge Jiménez del Partido de Nuestro Pueblo. Don Santiago Cascante de la Unidad Social Cristiana tiene 30 segundos de réplica. Sí, muchas gracias, don Jorge. Vean, eh, nosotros queremos llevar esto más allá. Nosotros eh, tenemos la seguridad que el esquema impositivo de mora es un desastre. Eh, para muestra un botón, ¿verdad? Nuestra, nuestro comercio está completamente desolado al punto que no existe. Eh, somos buenos para llegar a cobrarles, pero somos muy malos para incentivarlos. Entonces, nosotros tenemos una idea eh, de incentivar a la vez de tener una, una escala de impuestos ajustada al negocio que se tiene que, que crear. Gracias a don Santiago Cascante del Partido Unidad Social Cristiana. Este bloque lo cerramos con don Jorge Jiménez del Partido Nuestro Pueblo. Don Jorge, le consulto con quién desea debatir. Eh, bueno, me gustaría hablar con don Alfonso. Con don Alfonso Jiménez del sí. Partido Nueva Generación. Don Jorge Jiménez del Partido Nuestro Pueblo tiene un minuto para plantear su pregunta. ¿De qué manera va a tratar los residuos óleos y el reciclaje? Que en este momento es importante para nosotros y que se está viendo, ¿verdad? Todo lo. lo bueno, al menos hay un canal televisivo que, que tiene una, una buena idea de, de, de que las municipalidades se, se unan a ese proyecto. ¿De qué manera va a tratar usted los residuos sólidos y el reciclaje? Gracias a don Jorge Jiménez, del partido de Nuestro Pueblo, por la pregunta. Responde don Alfonso Jiménez, del partido de Nueva Generación, en dos minutos. Muchas gracias, don Jorge, muchas gracias por esa pregunta. Eh, yo siempre lo he dicho, y de hecho que lo he dicho desde el Consejo Municipal, que si nosotros valorizamos los recursos, tratamos la parte orgánica, eso nos ve en retorno directamente afectado lo que es la tasa de, la, de los desechos sólidos. Entonces nosotros tenemos que empezar por esa cultura de saber de que los ciudadanos y ciudadanas van a tener un retorno económico si también saben tratar sus desechos. Entonces por ahí es un tema de educación, un tema de incentivación que tenemos que ir trabajando. El tema de los desechos, me parece que ahora hay muchas personas que tienen muy buenas ideas para poder valorizar. Eh, yo siempre lo he dicho, uno lo, lo que tiene que hacer es más bien repensar a la hora de adquirir ¿verdad? cualquier producto y saber que si es plástico, que si es esto, que si no se recicla. Digamos, cuando uno va al supermercado, saber hacer una compra inteligente y saber que si no se recicla es mejor tal vez no, no comprarlo y comprar productos que se puedan revalorizar. Este tema, eh, bueno, me parece que Mora viene por un, por un buen camino. Ahora es lo de la planta de bloques de plástico que ya se firmó el convenio con el INDER. Hay dos puntos: puede ser que por ahí se incentive más el uso de plástico, sin embargo, yo veo que el tema de los, de los, de los ríos, de las cuencas, ¿verdad? Eh, están llenas de plástico y que se va a poder trabajar de una u otra forma todo lo que es el plástico para poder crear bloques y eso es muy importante ¿por qué? porque se puede hacer viviendas se pueden hacer estructuras para las comunidades eh, a ver hay muchas acciones de desarrollo que no tienen salón comunal y se podría hacer este tipo verdad de, eh, de, de infraestructura eh, por ahí nosotros traemos dentro del plan de gobierno primero que todo educar a las personas hacer talleres verdad tanto de compostaje como de lo que es revalorización de, de desechos y eh, también digamos toda la parte de poder digamos junto con el departamento de gestión ambiental, poderlo trabajar de la mano con asociaciones de desarrollo. Gracias a don Alfonso Jiménez del partido Nueva Generación por la respuesta. Don Jorge Jiménez del partido Nuestro Pueblo tiene 30 segundos de réplica. Sí, muchas gracias, Alfonso. Eh, bueno, es importante fortalecer las tecnologías amigables en el medio ambiente. Eso es importante. Eh, rescatar los recursos naturales que tenemos. Es un cantón eh, muy próspero. Eh, es un cantón, el de nosotros es demasiado, eh, con mucha fauna y flora. Monumental. También tenemos un, un, una reserva indígena. Eso es importante. También fomentar programas educativos que nos informen a toda, en materia de desarrollo sostenible. Tiempo. De economía, y gracias. Muchas gracias a don Jorge Jiménez del Partido de Nuestro Pueblo. Con quien precisamente cerrábamos este segundo segmento del debate monumental. Hacemos una nueva pausa comercial, bastante breve, no se despegue, ya venimos con el último bloque en el cual los candidatos y candidatas a la alcaldía de Mora solicitan su voto, moreños y moreñas. Pausa comercial y ya regresamos con más. Siete de la noche con 57 minutos. Entramos de lleno con el tercer y último bloque de este debate monumental con los candidatos y candidatas a la alcaldía del Cantón de Mora. Espacio Político No Pagado. En este último segmento, cada uno de los candidatos contará con un minuto para dar su mensaje final y para pedirle el voto a los electores de Mora. Vamos a iniciar en esta ocasión con doña Nuria Quiroz del Partido de Liberación Nacional. Doña Nuria tiene un minuto para emitir su mensaje final a partir de ese momento. Desearía que fueran 10, pero va a ser sustentable. Vea, eh, Liberación Nacional sabe gobernar. Es el momento en que Liberación vuelva a la alcaldía de Mora. Tenemos un grupo de trabajo donde los, son un 80% jóvenes, muy frescas sus ideas, desde el vicealcalde, la segunda vicealcalde también, otra muchacha joven. Tenemos a Jeffrey, eh, que va en el puesto de regidor. Eh, un profesor de la del INA, y también tenemos a Milena, que es un dirigente comunal de Tabarcia de Mora. Sin olvidarnos de Evelyn, que es eh, síndico, y Alcides Araya, que es su suplente. Ah, esos son los primeros que le estoy nombrando, pero sí tenemos muchas ganas de trabajar, y hacer las cosas buenas. Yo conozco de la gobernanza, conozco el cantón, eh, me he involucrado mucho en la ruralidad. Y conozco las necesidades de cada uno de los sectores que ahí están representados. Y Tiempo. Ahí. Gracias a doña Nuria Quiroz del Partido de Liberación Nacional, doña Nuria, y también le agradezco por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el turno de don Alfonso Jiménez del Partido Nueva Generación. Don Alfonso tiene un minuto para brindar su mensaje final. Eh, bueno, queridos moreños y moreñas, eso no se trata de mí, se trata de mi equipo de trabajo. Llevamos personas como Ariana Cabal, vicealcaldesa, ingeniera topógrafa, municipalista, eh, Carlos Manuel Flores, eh, trabajó 10 años en la Asamblea Legislativa, arquitecto, persona que trabaja día a día con proyectos comunales, eh, Joarlín Mata, Maynor, Maynor Guevara, en fin, doña Isabel Bustamante, o sea, son personas que han trabajado en la parte comunal, que saben cómo se hacen las cosas y que muchos de esos también ya han estado en el Consejo Municipal. Yo les pido este 2 de febrero el voto para el partido Nueva Generación. Vamos a construir sobre lo construido, eh, vamos a llevar los proyectos que están pendientes, los vamos a terminar y bueno, seguiremos con esa línea del desarrollo que Mora ha crecido eh, y que hace falta mucho. Llevamos monumental. un excelente equipo y vamos a seguir trabajando por el desarrollo del cantón. Gracias. Gracias a don Alfonso Jiménez de Nueva Generación y también don Alfonso, le agradezco por, haber, eh, por habernos acompañado esta noche en el debate. Muchas gracias, monumental. Fernando. Gracias. Don Luis Gerardo Falles, del Partido Unidos por el Desarrollo, es su turno. Tiene un minuto para brindar su mensaje final a los Moreños y Moreñas. Eh, muchas gracias, eh, Moreños y Moreñas. Eh, hemos visto que nuestro cantón es precioso, pero que tiene amenazas y tiene retos. Y no podemos eh, enfrentar esos retos y esas amenazas si no tenemos un equipo capacitado. Nosotros representamos un cambio responsable que es necesario en el Cantón de Mora. Y ahí tenemos un equipo de trabajo que ustedes los conocen. Vote por doña Marta Monge, vote por don Alexis Murillo, por don Santiago Zúñiga y doña Cinia para apostarle a la educación como parte de esa forma de salir adelante. Vote también por don eh, Álvaro Arguedas, que representa ese rescate de los valores en jóvenes y niños. Vote por Silvia eh, Morales y por Natalia Artavia, que son jóvenes mujeres que han emprendido y han trabajado con personas eh, de la comunidad. Usted tiene un equipo de trabajo, eh, Eladio Campos, Doña Eva Alpizar y otra gente más que dice sí se puede. Tiempo. Gracias a Don Luis Gerardo Fallas de Unidos por el Desarrollo y también muchas gracias por habernos acompañado esta noche en el debate monumental. Doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido, de su turno, tiene un minuto para brindar su mensaje final. El Partido Comunal Unido es la mejor opción para gobernar el cantón en los siguientes cuatro años, porque es un partido que tiene su origen en la comunidad y para la comunidad, como su, su filosofía lo dice. Porque queremos funcionarios municipales, queremos funcion servidores municipales que se sientan en familia y sobre todo que se sientan valorados. Queremos un cantón con más oportunidades para los moreños, en vivienda, en salud, en deportes, en caminos, en ambiente. En empleo, en agricultura y sobre todo en la protección del cuidado animal. Sobre todo porque quiero que Mora sea una marca nacional y para lograrlo necesito el voto en las tres papeletas. En el recuadro, ¿verdad? Las estrellas de colores azules. Gracias a doña Marta Aguilar del Partido Comunal Unido y doña Marta también muchas gracias por habernos acompañado. Don Santiago Cascante del Partido Unidad Social Cristiana, un minuto a partir de ese momento para emitir su mensaje final. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad. El Partido Unidad Social Cristiana va más allá. O sea, no somos eh, la fórmula, a pesar de que tenemos magníficas personas ahí. Eh, no somos la municipalidad, a pesar de que sé que hay mucha gente valiosa en ese punto. Nosotros queremos que sea el pueblo. Queremos devolverle al pueblo algo que se le ha quitado desde hace muchos años, y es la participación. No estamos para nada identificados con una municipalidad centralizada. Queremos devolverle las funciones y el poder. A todos los distritos, que todas las asociaciones de desarrollo y las organizaciones comunales tengan el poder suficiente para hacer lo que tienen que hacer. La municipalidad ha probado que, como ente unificado, centralizado, no funciona. Definitivamente, históricamente, tenemos pruebas fehacientes que no. Volumen, Nuestros dada. distritos se quedaron congelados en el tiempo y el progreso del, canton, del distrito central no es tan evidente. Ocupamos que todos se empoderen. Así que el partido tiempo. Gracias a don Santiago Cascante del Partido Unidad Social Cristiana, don Santiago también muchas gracias por habernos acompañado. Es el turno de don Jorge Jiménez del Partido Nuestro Pueblo. Don Jorge tiene un minuto a partir de ahora para emitir su mensaje final y para solicitar el voto de los moreños y moreñas. Muchas gracias por, por darnos la oportunidad de, de, de darle todas las, las ideas que tiene, que la gente necesita saber. Eh, para nosotros es muy importante tener un modelo de, integral para la municipalidad, que sea eficaz y trans, transparente. Eh, trabajar por de, la desigualdad social, que es muy grande en los seis distritos, con, con el urbano que es Colón. Eh, vamos a trabajar con eso, eh, vamos a trabajar para el deporte, la cultura, eh, la recreación, la salud, y para nosotros es importante que todas las, las personas participen, grupos organizados. Eh, eh, participen para que sus proyectos salgan avante. Eh, yo voy a seguir con lo, con, el, con lo que se ha hecho bueno en esta municipalidad, vamos a sacar proyectos y seguir de la misma con línea, desarrollo económico para el sector productivo. Gracias, don Jorge Jiménez, del Partido de Nuestro Pueblo, y también el agradecimiento por habernos acompañado esta noche. Y por último, cierra este bloque, doña Ligia Sofeifa, del Partido Frente Amplio. Doña Ligia tiene un minuto para dar su mensaje final y solicitar el voto a los electores de Mora. Muchas gracias por el espacio. Eh, nosotros en el Frente Amplio, como hemos hablado y, y nos conocen haciendo comunidad, ¿qué queremos decir con eso? Es diferenciar el campo con la ciudad. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que ahorita todo está centralizado y todo es colón. No, nosotros queremos llevar la municipalidad a los distritos. Es la pirámide invertida, es la comunidad organizada, es la sociedad civil la que nos va a decir a nosotros dónde están sus necesidades muy sentidas para ser efectivos. La transparencia es importantísimo que todo el pueblo sepa dónde se, dónde se invierten sus inquietos. Transparencia, rendición de cuentas mensuales, es importantísimo que la comunidad esté presente, ¿verdad? Vamos a trabajar con los proyectos, rescatando lo que hay bueno, pero también tenemos mucho por hacer porque Mora es un cantón precioso, muy verde, pero tenemos muchas necesidades y hacia ahí vamos. Gracias a doña Ligia Sofeifa del Partido Frente Amplio. Doña Ligia también le agradecemos por supuesto su participación Gracias. esta noche en el debate monumental. De esta manera cumplimos entonces con uno más de estos 82 debates que hemos planteado para las próximas elecciones municipales. Si usted vota en el cantón de Mora hoy, conoce a los candidatos y candidatas y también por supuesto que tiene más información para elegir y para acudir a las urnas y saber entonces por cuál de ellos o ellas votar el próximo 2 de febrero. Muchas gracias a todos por su participación y gracias a ustedes por su sintonía, por creer en la democracia y por creer en Monumental. Los esperamos mañana a las 7 de la noche, candidatos y candidatas a la alcaldía por el Cantón de Orotina, debaten acá mismo en esta mesa por los 93.5 FM, por Facebook Live de Noticias Monumental, a través de Canal 11.2 en Televisión Abierta y a través de nuestro sitio web monumental.co.cr. Buenas noches, que tengan un excelente resto de este miércoles.